Buenos días a todo el mundo. Y bienvenidos a todos un día más aquí a Buen Rollito TV. Al canal de las sonrisas, al canal del buen rollo, al canal del Good Vibes. Donde la única obligación por parte de todos es disfrutar. Bienvenidos a todos al campeonato
de España de Sim Racing 2023, organizado por Gran Turismo Media, con el patrocinio de Moda Auto, tu tienda de confianza para modificaciones de coches y para adquirir tu nuevo cockpit, y con la ayuda y con el apoyo de E-Squad Academia de Pilotos, una academia en la cual se dedican a ayudar a los pilotos a formarse como pilotos virtuales, a que realmente puedan conocer este mundo y puedan competir como es debido. Bueno, ya tenemos unos cuantos pilotos en pista. Van a ser 10 minutos de clasificación. Están ahí rodando. Por el momento están rodando libre. Aquí lo tenéis, nos desplazamos al circuito, mítico circuito del Gran Premio de España. Nos desplazamos a Barcelona, nos desplazamos a Montmeló para ver esta tremenda guerrota, este quinto Gran Premio, esta final, esta finalísima, la cual nos va a tener a todos expectantes. Bueno, espero que todos hayan tomado el cafelito, el colacao, el Nesquik. Yo no debato en eso. Que le guste más el colacao, beba colacao. Que le guste más el Nesquik, que beba Nesquik. Espero que todos hayan desayunado. Espero que todos estén aquí en cuerpo y alma. Avisan y avisa al director de carrera que en un minutito se lanza. Así que nada, esperar y desear que disfrutéis de esta última guerrota, de este gran campeonato. Damos por hecho que los pilotos lo van a dar todo, porque en estas cuatro carreras que ya hemos vivido, estos cuatro domingos, se han visto realmente batallas de mucho nivel, con lo cual no dudamos ni ponemos en duda que aquí va a ser absolutamente lo mismo. Aquí va a ser absolutamente lo mismo. Buenos días a todo el mundo, los que os habéis levantado y venís aquí a disfrutar de este gran campeonato. Y lo dicho, vamos a disfrutar lo que no está escrito. A ver, me van a mandar algo al correíto. Dale, papá, perfecto. Ya lo tengo ahí abierto. Y bueno, mi Gentix, pues pónganse cómodos porque esto va a arrancar esta clasificación. Ya salen todos los pilotos a pista, todos los pilotos que van a salir a marcar esos mejores tiempos para poder partir desde la posición más adelantada posible. Ahí lo tenéis, Gran Premio de Montmeló, Fórmula 1. Curioso el diseño de Eric Dragon Ball, Estoy viendo por ahí Back to the Future, estoy viendo Messi. Impresionante. Bueno, ya tenemos a todos los pilotos en la pista, a todos los participantes. Y aquí tenéis a los participantes. Tenemos a Brui, que nos acompaña un dita más. Tenemos a Iker, Eric Dragon Ball, que también nos acompaña. Tenemos a Ruby. Tenemos a Pirri. Nos acompaña Manca, nos acompaña Manu también, lo veremos aquí. Tenemos a Ale Pintos. Nos acompañará también en el trazado Karma. Peloncete, que por supuesto, bajo ningún concepto, se lo va a perder. Harlex, otro mítico que también, que tenemos aquí los domingos por la mañana. Y Samerian, piloto de Sharks, que también nos acompaña en estas guerrotas. Así que, mi Gentix, estos son los pilotos. Estos son los componentes de la parrilla. Así que, sin más, lo único que nos toca es disfrutar. Tenemos aquí también el Infotrack. Que os los voy a poner en pantalla ahora mismito.
Y aquí tenemos el Infotrack, como siempre, circuito emblemático, circuito conocidísimo por todos, circuito que representa nuestra nación, que representa nuestra bandera, que representa nuestro país, y que menos concluir este campeonato en el Gran Premio de España. Estamos en Montmeló, Villentix, ubicado en la ciudad condal, realmente en el pueblo de Montmeló, porque Montmeló, aparte de llamarse así el circuito, es un pueblo pegadito a Granollers, una longitud de 4.675 metros, lo que serían 4,6 kilómetros, 16 curvas y un circuito que debutó el 10 de septiembre de 1991, un circuito compuesto por 16 curvas, de las cuales tenemos la 8, la 9 y la 12, que serían puntos de referencia, curvas con posibilidad de adelantamiento si no estás muy atento, por supuesto. Tenemos un par de horquillas también que podrían ser peligrosas, pero nada para pilotos de esta índole. Así que sin más, Millentix, os voy a quitar de la pantalla esto. Y vamos a disfrutar de esta clasificación. Vamos a ver los tiempos que se empiezan a marcar por aquí. Tenemos en la primera posición a Eric Dragon Ball con un tiempo de 1:24.6. Se alza por momentos con la primera posición, seguido por Peloncete, bastante alejado del tiempo en estos momentos. Eric, que marca un tiempo desorbitante, por lo que estamos viendo, 1:27.2. Viene pintando los sectores de azul Peloncete, marcando sus mejores tiempos, haciendo sus mejores registros por el momento. Tenemos a Ruby en la tercera posición, 1:27.7, medio segundo de distancia respecto a Peloncete. Todos tienden a mejorar. Cuarta posición para Iker, 1:27.9. Dos décimas de distancia respecto a la posición de Ruby, unos tiempos muy parejos. El único que se aleja es Eric Dragon Ball. Quinta posición para Héctor Pro, 1:27.9. Acaba de marcar ahora mismo el tiempo, estaba en 1:29.0. Consigue mejorar 2 segundos su vuelta para colocarse en esa cuarta posición entre Iker y Ruby. La pide a Iker y lo baja a la quinta plaza. Sexta plaza para Crazy Lucky. Por el momento parece que, vale, ha marcado tiempo, pero no nos sale referenciado el tiempo de Crazy Lucky. Séptima posición para Harlex, 1:29.596. Con lo cual, si está 12, son 12 más, Crazy Lucky debería estar en 1:29.584. Aunque no nos marque el tiempo, ese es el tiempo. El tiempo de Crazy Lucky es 1:29.584. Octava posición para Pirri, 1:29.991. Tres décimas de distancia, 395 milésimas lo distancian de Harlex. Atento accidente para Pirri, que ha tenido un pequeño problemilla el piloto del País Vasco, piloto que repite aquí carrera en el canal. Esta semana lo estoy viendo dos veces. Me encanta ver a los pilotos. Novena posición, Karma. Ahí lo tenemos al piloto de Lambea, 1:31.5. Tiempo más que mejorable. Karma nos viene teniendo acostumbrados a hacer grandes hazañas, así que no dudamos que ese tiempo muy probablemente lo consiga bajar. Se cumplen los primeros 6 minutos de esta clasificación. Recordaros a todos que está compuesta por 10 minutos, de los cuales nos quedan 3 minutos 40 segundos para que concluya la misma. Décima posición para Brui. Brui, que está teniendo serios problemas en esta clasificación. Medio segundo de penalización. Brui, que viene dominando la clasificación general. Viene dominando la clasificación general, la cual os mostraremos en pantalla en unos instantes. Y aquí tenemos a Brui, cambio de gomas, aprovechando la bajada de peso por ese combustible. Eric, que también vuelve a cambiar gomas, quiere bajar el tiempo más si se puede. 1:24.6, tiempo descomunal para Eric Dragon Ball. Dicen las malas lenguas que lleva una semana entera entrenando 12 horas para poder estar rodando 2 segundos por encima de sus perseguidores.
espectacular el ritmazo de Eric. Espectacular el ritmazo de Eric. A ver, vamos a poner. Os quiero poner por aquí la clasificación general. Bueno, pues esta es la clasificación general. Millentix, primera posición para Javi Martínez, que es el piloto de Basta Racers, es Brui. Ahí lo tenéis en la primera posición con un total de 44 puntos, seguido por Bruno García, más conocido como Peloncete, 31 puntos. Esa segunda posición es para él, Jorge Gómez, conocido como Karma de Lambea, 29 puntos, tan solo 2 puntos de diferencia respecto a esa segunda posición. Tenemos en la cuarta plaza a Eric Dragon Ball con 22 puntos. Eric Miranda, seguido muy de cerca por Alejandro Pintos, conocido como Ale Pintos, 23 puntos. Lo sigue Alejandro Sanz. ¡Alejandro Sanz! Bueno, Alejandro Sanz, que ha cortado todas las giras, todos los conciertos, ¿vale? Para poder competir aquí con nosotros en el Campeonato de España de Simulación 2023. Y lo tenemos aquí, Alejandro Sanz, pero conocido en Gran Turismo como Harlex89. Venga, fuera. Fuera broma. Tenemos aquí, seguido por Carlos Rubi, conocido por CSR Rubi, el piloto de Lambea, con 15 puntos. Tenemos en la octava posición, Cristian Tejada, conocido como Saverian Soldier, con 18 puntos. La primera posición es para Iker Dávila, con 14 puntos, conocido como Iker. Davi Mateos lo sigue, que es Pirri, con 5 puntos. Y cerrando la clasificación general, tenemos a Héctor Calderón, conocido como Héctor Pro. Vámonos para la guerrota, sigue dominando por el momento Eric Dragon Ball. No consigue bajar el tiempo, pero es el suficiente para mantenerse en primera posición. Atento Ruby, porque baja los tiempos, 1.25.7, se queda un segundo de distancia respecto a Eric Dragon Ball. Adquiere esa segunda plaza, tercera posición para Peloncet, el piloto de Goat Racing Team, 1.26.2, medio segundo de distancia respecto a Ruby. Y lo sigue Brui, que consigue alzar posiciones. El líder de la clasificación general consigue salir del pozo y consigue alzarse con esa cuarta posición. Se queda parado a un lado porque considera que ya tiene suficiente, no va a dar tiempo a conseguir más. Quinta posición para Iker. Ahí lo estáis viendo al piloto. Quinta plaza para él, 1.26.7. Su cuarta vuelta fue la mejor. Y por el momento se mantiene en esa quinta posición. Tenemos a Héctor Pro, lo cual esta vuelta no le va a contar. Viene con medio segundito de penalización. Ahí lo tenéis al pilotazo, sexta plaza para él. Seguido la séptima plaza por Pirri, 1.28.5, su mejor vuelta fue esta última. Y atentos, porque aún quiere dar el último golpe sobre la mesa el piloto de Euskadi, intentar bajar esos tiempos. Octava posición para Crazy Luke, y atentos Harles, consigue mejorar, 1.29. Octava posición Crazy Luke, 1.29.1. Por detrás viene Harles, 30 milésimas de distancia. Y cerrando la parrillota tenemos Karma, que al final la clasificación no le ha salido a pedir de boca, no le ha salido como él hubiese soñado, pero damos por hecho que la carrera va a ser totalmente distinta. Bueno, pues estas son las posiciones. Primera posición para Eric Dragon Ball, segunda, desde la segunda posición partirá Ruby, tercero partirá Peloncete, desde la cuarta saldrá Brui, seguido por Iker, sexta posición desde la que saldrá Héctor Pro, desde la séptima partirá Pirri, octava posición saldrá Crazy Lucky, Harlex 89, que partirá desde la novena plaza y desde la décima posición, y cerrando la parrilla, partirá Doctor Karma 46. Pues esta es la clasificación. Y ahora vamos a tener 19 vueltas de infarto. 19 vueltas de infarto, las cuales vamos a tener. Las cuales vamos a presenciar.
las cuales nos van a poner absolutamente los pelos de punta. Esto arranca, mi gente, mover el café, darle el primer trago, si pestañeas y parpadeas te lo pierdes y después no quiero lloros. Esto arranca, 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 arranca perfectamente. Bruy que salía con pegamento en las ruedas, Bruy que salía con pegamento en las ruedas. Atento, perfectamente. Eric que se queda en la primera posición. Atento porque intenta atacar desde primera instancia. Desde primera instancia se queda en el interior, se queda en el interior. Rubi se queda en el interior, Rubi se queda en el interior. Atento, Rubi se protege perfectamente por fuera para la chicane. Volver a traer el interior en la siguiente curva. Mantiene la posición, peloncete, luchando con Bruy. Atento, Bruy porque intenta el ataque desde primera instancia. Por detrás viene Iker, muy cerquita Iker, que se queda en los paralelos para intentar arrebatar posiciones. Le quita la posición a Bruy. Le roba la cartera a Bruy. Atentos a ese diseño de Bruy que derrite la retina con ese dorado que cuando le da el sol te pega el rayo, el reflejo de la luz te pega en el ojo y la pupila te la destroza. Quinta posición para Iker. Atento Iker, siguiendo la estela del piloto catalán. Sexta posición para Héctor. Atentos Héctor, que se queda muy cerquita. También tan solo un segundo de distancia respecto a los pilotos que tiene por delante. Atentos porque empieza a descolgarse un poquito. O sea, un poquito largo en la curva. Por detrás viene Crazy Lucky. Atentos Crazy Lucky porque se ve también en problemas. Envuelto en problemas Harles, que es el que se los crea. Parece que Harles quien se lo crea. Uy, Pirri que se quedaba por fuera. Espectacular Pirri. Cómo conseguía dominar y quedarse por delante de Harlex. Décima posición para Karma. Ahí lo tenéis, Karma, que cierra la parrilla. Parece que Karma está teniendo serios problemas en este circuito. Está teniendo serios problemas. Se vio en la clasificación y en el inicio de la carrera. Se está viendo cómo se descuelga desde los inicios. Vamos, Karma, estamos contigo. Sabemos que se puede remontar. Primera posición, atentos para Eric Dragon Ball. Peloncete, Ruby, Ruby, Peloncete. Midiéndose los dos, atentos Peloncete, que conseguí rematarle la posición a Ruby en la recta. Por detrás Seeker, que no se descuelga. Siguen los tres pilotos luchando por esa segunda, tercera, cuarta posición. Están los tres totalmente juntos. Atentos Bruy, que se distancia un poquito de sus perseguidores. Intentan agacharse a la guerrota que tiene delante. Vamos a ver si podemos recuperar el incidente que hemos visto antes. O sea, el incidente, el adelantamiento, perdonad, ejecutado por Pirri. Ahí lo tenemos a Pirri, que seguía a Harlex, se quedaba por fuera. Y ahí tenéis cómo le adelantaba por el exterior, abriendo muchísimo la puerta para salir con más grip. Y conseguía deleitarnos con ese adelantamiento. Ahí lo tenéis, Pirri. Octava posición para Harles. Harles que se descuelga después de que Pirri lo pasara por delante. 2,6 segundos de distancia entre ambos. La novena posición es para Karma, que consigue adquirir una plaza. Problemas para Crazy Lucky, que cae a la décima posición. Cae bastante, bastante atrás. 6,8 segundos de distancia. Atentos Karma, se va un poquito largo. Pero aquí lo tenemos intentando progresar. 5 segundos y medio de distancia respecto a Harles. Nos vamos para arriba, sigue Eric. Eric rodando, que parece que todo el circuito para él es recto. 2 segundos clavados prácticamente de distancia respecto a sus perseguidores. Atentos Peloncete, porque Peloncete viene bastante rápido. Ruby que le sigue la estela, pasa a ser la prolongación del coche de Peloncete. Por detrás viene Iker, que quiere dejar de ser espectador de lujo para ser protagonista en esta guerra también. Y atentos Bruy, que nadie se olvide de él, lo tenemos muy cerquita. 2 segundos de distancia respecto a la lucha que tiene por delante. Atentos, toma un poquito de césped, nada preocupante. Consigue estabilizar los neumáticos sucios. Por detrás Héctor aprovechando el mínimo error que pueda tener Bruy para engancharse. Toca un poquito la gravilla. Estoy viendo a muchos pilotos, estoy viendo aquí a todos los pilotos rodando al límite. Si os fijáis, muchos tocan césped, muchos tocan la gravilla. Eso es porque están intentando rodar al límite, no. Lo siguiente, están dando el máximo de sí. 19 vueltas que tenemos por delante, de las cuales se cumplen las primeras dos. Estamos en la tercera. Pirri a 2,2 segundos de distancia respecto a Héctor, no muy alejado, pero sí un gap bastante considerable respecto a su perseguidor Harles, que cae a la octava posición. Por el momento se descuelga, rodando ahora mismo en tierra de nadie, siendo perseguido por Karma, bastante alejado por el momento. 7 segundos de distancia entre ambos. Crazy Lucky cerrando la parrilla. Décima posición para él y muy muy alejado del piloto que tiene por delante, de Karma. 16,8 segundos, ya rodando en los 17 de diferencia.
problemas para Crazy Lucky. Nos vamos para arriba, vuelta 4 de 19. Sigue dominando el asfalto Eric Dragon Ball, pero esta vez sin opción ni a relajarse, porque Peloncete ya lo tenemos a 1,1 segundos de distancia respecto a Eric Dragon Ball. Esos 2 segundos, son 2,3 segundos de distancia que habían entre ambos, se fumaron porque Peloncete hizo de las suyas y consiguió recortar distancia respecto a Eric. Atentos, Eric, porque ahora mismo invocando las 7 bolas de dragón, ¿eh? Ahora mismo invocando las 7 bolas de dragón para que no le den caza. Peloncete, segunda plaza, 1,2 segundos para él de distancia. Por detrás viene Ruby. Ruby que tampoco se descuelga. Esto va a ser una lucha a 3, ¿eh? Esto va a ser una lucha a 3 por esa primera posición. Y atentos porque Iker también se suma. Esto va a ser un tremendo espectáculo. Por detrás viene Brui a 2 segundos y medio. Si se consigue pegar Brui, tendríamos una lucha de 5 vehículos por esa primera posición. Y ojos, porque podría pasar a ser una final de infarto, ¿eh? Una final de infarto. Más de lo que ya está siendo, porque absolutamente no hay indicios de quién podrían ser los posibles ganadores, ya que son muchos los que están por las posiciones de arriba intentando disputarse las posiciones. Por aquí atrás parece que ruedan bastante tranquilos los pilotos Héctor Pro, recortando distancia respecto a Pirri. Veremos a ver si consigue darle caza. Nos subimos a su coche. Atentos que viene pintando los sectores de morado. Por el momento la vuelta rápida la mantiene Peloncete en ese 1.26.8. Tiempos que sabemos que pueden bajar. Recordar que la quali, la vuelta rápida de la quali, se estuvo rodando en 1.24. 1.24. Tenemos a Héctor ahí dándolo absolutamente todo. Poniendo el alma, poniendo el corazón en intentar recortar distancias. Uy, qué trayazo más raro le ha pegado el coche a Héctor. Conseguía mantenerlo perfectamente en pista sin que le perjudicase. Pero ojito, qué miedo. Porque un trayazo de eso hace que el vehículo se te vaya y como toques algo, destrozas el coche. O sea, por completo, ¿eh? Y en estos coches ya sabéis que la aerodinámica juega un factor importantísimo, puesto que si rompes alerón delantero, alerón trasero, estás destrozando absolutamente la aerodinámica y pierdes mucho, mucho, mucho tiempo por vuelta. Los coches que son más de calle, por así decirlo, se suele perder bastante, bastante menos, porque la aerodinámica juega un factor muy importante, pero no la misma importancia que la tienen en los monoplaza. Con lo cual aquí romper cualquier parte del vehículo te la pida la carrera. Octava posición para Harlex, 2,4 segundos de distancia respecto a Héctor. Héctor que no consigue darle caza al Pirri, de hecho se aleja bastante más. Ahora es Harlex quien aprovecha para intentar recortar las distancias. Karma que se aleja cada vez más también de los pilotos que tiene por delante. Atentos, Karma ya se encuentra a 19 segundos de distancia respecto a Harlex. Esta última carrera Karma no le está yendo bien, le está haciendo daño. Estamos contigo, Karma, Crazy Lucky, más de lo mismo. También le está haciendo daño esta última carrera. Se le está poniendo cuesta arriba, pero estamos en la vuelta 6 de 19, con lo cual queda mucha, mucha carrera por delante. Aún se pueden enmendar los errores, se puede progresar y se pueden catapultar hacia adelante. Sigue Erika la primera posición, Peloncete que mantiene esos 1,2 segundos de distancia. Ese gap, que es un gap muy, muy bajo entre ambos pilotos. Por detrás viene Ruby, atento Ruby, la tercera posición, pero es que Ruby viene comiéndose a Peloncete, diciéndole como te descuides te paso por encima. Y ahí lo tenemos a Ruby, que no pierde en absoluto de vista al piloto de God Racing Team. Y atento porque viene pintando los sectores de morado, 1.25.7. Atento, Iker, porque Iker viene con todo también. Menuda guerrota que estamos viendo aquí en los pilotos de adelante. ¿Quién nos iba a decir que todo el asunto, toda la guerrota, todo lo fuerte, toda la adrenalina iba a estar en las 5 posiciones delanteras? ¿Quién nos lo iba a contar? Atento Brui porque se descuelga. Brui está teniendo serios problemas, 8,1 segundos de distancia respecto a Iker.
está teniendo serios problemas. Se veía bastante cerca de la lucha por posiciones de podium, pero ahora mismo por el momento se descuelga. Vuelta 7 de 19. Nos aproximamos al ecuador de esta carrera. Nos quedan unas cuantas vueltas por delante. Seguimos para arriba, no queremos perdernos esto. Atento Seri, que consiga ampliar distancias. Peloncete, que se ve en serios problemas. Ruby, que le ataca desde primera instancia. Atento Ruby, totalmente encima. Peloncete, que salía con más grip de la curva. Salía con más grip, pero con un amigo, con un acompañante en el coche, el cual no es muy positivo. Medio segundo de penalización que le acompaña Peloncete. Recordaros a todos, para los que no lo sepáis, hay una zona que se llama zona de desaceleración, zona de frenado, en la cual cuando llegas a esa zona, el vehículo se frena durante ese medio segundo. Y es la manera que en la cual uno se quita la penalización, la cual le ponen, ¿vale? Con lo cual, cuando Peloncete llega a la zona de desaceleración, el coche automáticamente será frenador durante ese medio segundo. Por suerte, cuando es un interpass de medio segundo, no pierdes mucho. Pero sí que es verdad que cosas a tener en cuenta. No es lo mismo que te quiten la penalización cuando acaba... Ahí está. Acaba de pasar por la zona de desaceleración, como ya habéis visto, ya ha desaparecido. Y veis, Ruby se ha acercado muchísimo a Peloncete, se ha echado encima. ¿Qué factor importante tiene la zona de aceleración? No es lo mismo que, por ejemplo, lleves medio segundo de penalización, se acabe la carrera y tengas ese medio segundo. Es en plan, si el de atrás estaba menos de medio segundo de ti, pues esa posición la perderías. A que tú llegues a una zona de aceleración y si la penalización es de un segundo, te frenen durante un segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ti te sale, te toca, la zona de aceleración está en una recta larga, no pierdes medio segundo realmente, ni pierdes un segundo, pierdes mucho más, porque una vez frenas, una vez te frenan el coche, cuando se acaba la penalización automáticamente ya estás acelerando, pero para volver a recuperar el ritmo que ya tenías, es más, que irías más rápido si no hubieses decelerado, se pierde bastante más, con lo cual ese medio segundo se puede convertir perfectamente en un segundo y un segundo se puede convertir en dos. Ese es uno de los factores importantes en la zona de deceleración. Por ello, hay que ser tremendamente cauteloso en que no te apliquen ninguna sanción por rebasar los límites de pista, ya que es doblemente contraproducente. Doblemente contraproducente, porque saltarte el límite de pista, a lo mejor crees que has ganado más, pero nada más que te salte la penalización de medio segundo, un segundo en la zona de aceleración, lo que has intentado conseguir, lo pierdes doble en la zona de aceleración, con lo cual hay que ser tremendamente cauteloso. Exacto, matemática pura y dura, no falla. Tercera posición para Ruby. Atentos Peloncete, que consigue sacarse un poquito de encima a Ruby. Pero el que predomina sigue siendo Eric Dragon Ball, que vuelve a ampliar las distancias, vuelve a rodar en su ritmo, vuelve a ampliar la distancia como a él le gusta, teniendo, rozando los 3 segundos de gap. Y ahí lo tenemos, Back to the Future, como ponen en el alerón. Está regresando al futuro, porque el ritmo que lleva no da para menos. Segunda posición para Peloncete. 2,9 segundos de distancia. Atento Ruby, que vuelve a recortar distancias. Esta guerrota va a ser tremenda, ¿eh? Esta guerra que están disputando Peloncete, Ruby, Peloncete va a ser tremenda. Y ojo, porque aunque Eric Dragon Ball se le vea rodando casi a 3 segundos por delante, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Recordaros que aún faltan los steam, faltan las paradas, faltan las estrategias. Vuelta 10 de 19, pasamos el ecuador. Ahora es cuando va a empezar a verse las estrategias y va a empezar a verse dónde está el dominio. Peloncete con muchísima gasolina, ¿eh? Peloncete ahorrando combustible como si estuviera a 30 euros el litro. Y ahí lo tenéis. Va a parar en boxes, ¿eh? Para en boxes él también. Con 17 litros. Atentos, porque este undercut de Peloncete
todos atentos porque el undercut de Peloncete puede ser tremendo, ¿eh? Puede ser tremendo el undercut de Peloncete, ya que va a entrar con bastante combustible, algo menos de un cuarto de depósito. Los demás pilotos, los pilotos que tiene por delante van a entrar prácticamente sin combustible. O sea que si sale de boxes y hace una vuelta de infarto, atentos porque Peloncete va a dar un golpe fuerte sobre la mesa, ¿eh? Atentos porque va a dar un golpe fuerte sobre la mesa para Brui, para Pirri, para Harlex, para muchos pilotos con bastante combustible. Atentos porque estos pilotos que han ahorrado tanto combustible les va a venir inhumano. Peloncete, cálculo realizado para poder llegar al final. Cálculo realizado, su ingeniero se lo dice, 42 litros son los correctos. Peloncete, dale. Lo tenemos en pista, rodando, compuesto blando, perfectas condiciones, sin ningún tipo de degradación, proceso de calentamiento del mismo, y a rodar como si no hubiese un mañana. Eric Dragon Ball sigue la primera posición, seguido por Ruby a 3 segundos. Atentos Ruby porque parece que empieza a encontrar la mejor versión de sí mismo. Tercera posición para Iker. Aquí tenemos los pilotos que no paran, junto a Héctor. Cuarta posición para Héctor. Todos estos pilotos intentando. Héctor lo que está buscando es el overcut. Héctor está buscando hacer un overcut para intentar adquirir posiciones, pero veremos a ver si les sale a pedir de boca, ya que está rodando ya en 1.29. Con lo cual no es un ritmo quizá que te permita hacer un overcut. Pero veremos a ver, porque siempre puede pasar que a la salida de boxes los pilotos que tengan por delante pudiesen tener algún tipo de error. Atentos, los pilotos de delante. Eric Dragon Ball, Ruby, Iker, para adentro. Y atentos porque Héctor no para. Héctor es el piloto que más ha protegido las gomas. Atentos Peloncete, que consigue el undercut. Atentos Peloncete, consigue el undercut. Segunda posición para el piloto de God Racing Team, que consigue sobrepasar a Eric Dragon Ball antes de que saliera por la línea de boxes. Ahí lo estáis viendo, 1,3 segundos por delante. Eric que cae a la tercera posición. Eric que le toca remar a contracorriente. Pero si algo tenemos claro es el ritmazo que tiene Eric. Con lo cual ya os avanzo que la guerrota, que la disputa, que la lucha, que la batalla por esa primera posición sería porque Héctor ahora parará en boxes. Con lo cual los pilotos que tiene aquí pegados la acabarán pasando. La lucha por esa primera posición la tenemos servida en bandeja. Vamos a ver Ruby. El que se aleja de esta lucha es Ruby por momentos. 4,4 segundos de distancia respecto a las posiciones delanteras, respecto a esa primera y segunda posición. El piloto de Lambea que va a tener que remar a contracorriente. Vuelta 12 de 19 si quiere estar en la lucha por las primeras posiciones. Atentos Eric, 1,3 segundos de distancia respecto a Peloncete. Atentos Eric porque viene recortando distancias a diestro y siniestro. Viene recortando distancias con cuchillo. El cuchillo entre los dientes. Viene con los dientes apretados. Peloncete que saca el escudo porque sabe que en breves tendrá lucha. Ruby por el momento no consigue recortar distancias respecto a los pilotos que tiene por delante. Tenemos a Héctor, ahí lo tenéis en la cuarta posición. Consigue entrar a boxes. Brui, ¿qué le pasa? Brui, cuarta posición. Cuarta posición para Brui, bastante alejado de las posiciones de podium, 10 segundos. Seguimos repasando, tenemos a Iker en la quinta posición, medio segundito de penalización para Iker. El cual le va a venir bien es a Héctor Pro cuando llega a la zona de deceleración. Atentos, Héctor sale por delante de Pirri, ¿eh? A Héctor le salía bien el overcut, ¿eh? Atentos porque a Héctor le ha salido bien el overcut. Sale en la sexta plaza. Y muy cerquita, muy muy cerquita tenemos a Pirri siguiendo la estela de Héctor. Veremos a ver porque Héctor ahora tiene que calentar gomas, ¿eh? Y Pirri ya viene con una vuelta rodada. Atentos, Pirri se mete en el interior. Pirri se mete en el interior. Cuidadito con el vasco. Cuidadito con el vasco porque hueco que ve, hueco que mete el coche. Nos tiene acostumbrados a exteriores. Nos tiene acostumbrados a colarse los interiores. Y en definitiva nos tiene acostumbrados a siempre verlo ejecutando adelantamientos. Espectacular Pirri, como siempre dando el espectáculo. Si no por fuera, por dentro. Si no por dentro, por fuera. Uy, se tocan, uy, se tocan.
Parecía que se tocaban, no ha habido rotura por parte de ninguno de los dos. Quizás sea ilusión óptica, pero me da la sensación de que se tocaban, ¿eh? Medio segundo de penalización para Héctor. Medio segundo de penalización para Héctor. Atentos porque eso le hará perder posición si Pirri llega a la zona de aceleración tan cerca como lo está en este momento. Atento Harlex, octava posición, se quiere sumar a la lucha. Atento Harlex porque también quiere estar ahí en la lucha que tiene por delante. Se frota las manos porque sabe que esa derrota le beneficia muchísimo. Vuelta 14 de 19, nos quedan 5 más la presente. Novena posición para Crazy Lucky. Bastante alejado. Y tenemos a Karma. Atentos Karma. Décima posición. Incidente para Karma. Alerón delantero roto. Eso le va a hacer mucho daño. Nos vamos para arriba. Sigue la lucha entre Eric Dragon Ball y Peloncete. Atentos Eric porque ya está prácticamente encima de Peloncete. El piloto de God Racing Team. Que consigue mantener a raya a Eric Dragon Ball, pero atentos porque es que Eric Dragon Ball no lo ha dicho todo. Lo tenemos muy cerca. Atentos porque en esta curva puede ser donde comiencen ya las hostilidades. En la primera curva podrían comenzar las hostilidades. Atentos, Eric se lo cocina. Se lo cocina a fuego lento. A fuego muy, muy lento. Está haciendo el puchero, Eric. Siguiendo absolutamente la misma trazada que Peloncete, siguiéndole la estela para poder aprovechar el mínimo rebufo. Y atentos que se encuentran con un doblado, ¿eh? Veremos a ver si esto es contraproducente para Peloncete o beneficioso. O lo mismo por parte de Eric Dragon Ball. Atentos al doblado porque el respeto ya se palpa en el ambiente. Cómo se echaba a un lado. Vamos a ver quién es ese piloto. Es Crazy Lucky. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de cómo un piloto debe ceder la posición a sus rivales cuando es doblado. Ahí lo tenéis. Espectacular. Nos quitamos el sombrero con Crazy Lucky. Décima posición para Karma. Atentos Karma que se está viendo en serios problemas. Nos compadecemos del piloto de Lambea, ya que nos tiene acostumbrados a grandes hazañas, pero hoy no le está saliendo como a él le gustaría. ¡Atentos Eric! Se queda en el interior, Eric recupera la primera posición. En la vuelta 16. A falta de 3 vueltas, vuelve a la cabeza, se alza con la primera plaza, empieza a ampliar distancia. Y atento porque Peloncete se va fuera. Peloncete no puede con la presión. Peloncete se va fuera. Ruby le arrebata la posición. Segunda posición para Ruby. A Peloncete le pudo la presión. No puede ser verdad. No me lo puedo creer. Me parece increíble. Mala suerte para Peloncete. La presión, como he dicho, le pudo. Vamos a recuperarlo. Pero la verdad que muy mala suerte para el piloto. Aquí veíamos como Eric le arrebataba la posición en el interior. Aquí se dormían los laureles, ¿eh? Peloncete. Y Eric, sin dudarlo en absoluto, le arrebataba la posición. No sé si llegaremos a recuperar el momento del incidente. Sí, aquí lo tenemos. El adelantamiento de incidente. Ahí lo tenéis, perdía. Le pegaba un trayazo el coche. Y no era posible estabilizarlo en ese medio segundito. Ya que tocaba césped. Y seguido de tocar césped iba la gravilla de la otra parte del asfalto. Con lo cual ha salido lo mejor parado posible realmente. Y bueno, pues parece que se desestabiliza todo. Las posiciones delanteras.
Eric que vuelve a dominar, vuelta 17 de 19, se vuelve a colocar a la cabeza y por el momento no hay indicios de que vaya a soltar esta posición. Espectacular la carrera de Eric, espectacular la carrera de Eric, o sea, no tiene sentido. Segunda posición para Ruby, 4,9 segundos, rodando los 5 segundos de distancia respecto a Eric. Tercera posición para Peloncete, 4,7 segundos de distancia respecto a Ruby. Adentrándose en la vuelta 18, penúltima vuelta, mi Gentix. Me da pena. Pero hoy es la despedida, última carrera. Esto es la final, estamos en la finalísima del Campeonato de España Sim Racing 2023. Espero que haya estado a la altura de vuestras expectativas. Considero que estoy casi seguro de que sí, porque menudo espectáculo domingo tras domingo para acabar llegando a una final de esta índole, que menudo espectáculo hemos tenido en pista. Cuarta posición para Brui, para el catalán piloto que se podría proclamar campeón. De este campeonato. Por el momento no tenemos luchas en pista que no sea la de Harlex, Héctor. Héctor y Harlex lucha por esa sexta posición. Atento Harlex, se defiende de Héctor. Héctor intentándolo por todos los medios. Atentos Héctor, frenaba para salir con más grip de esa curva. Sale fuerte, pero Harlex le tiene pillado el truco, le tiene pillada la trazada. Uy, Héctor que se iba un poquito largo. Harlex que lo va a aprovechar. Aprovecha el error de Héctor, pasada de frenada. Héctor que va a tener que recuperar. Les quedará esta vuelta más la siguiente. Sigue la lucha entre los dos. Héctor que vuelve a recuperar distancias. Bueno, la lucha la tenemos ahí servida, la tenemos aquí. Nos quedamos con ellos. Los pilotos de la cabeza ya rodando en esa última vuelta, a la cual se van a adentrar ahora mismo Héctor, Harlex y Héctor, los dos pilotos que vienen ensalzados en esa lucha. Vamos a la cabeza. Y Eric que sigue a la primera posición. Atento Ruby porque le recorta distancia. Ya son 3 segundos de distancia. Eric que tiene a todo el mundo contra las cuerdas. Atento que última curva. Y Eric. Victoria para Eric. Segunda posición para Ruby, que ya lo viene celebrando. Tercera plaza para Peloncete después del error, pero tercera posición más que merecida. La cuarta posición que puede ser para Brui, puede ser para el catalán, puede ser para el líder de la clasificación general, el de Ritter Retinas. Ahí lo estamos viendo, el catalán. Cuarta posición para Brui, victoria para Brui. Quinta posición para Iker. Brui que, si no me equivoco, el campeonato se lo estaría llevando Brui, muy probablemente. Sexta posición podría ser para Harlex. Bueno, prácticamente ya es última chicán para entrar a la última curva. Llega Harlex, ahí lo tenéis. Sexta posición para Harlex. Séptima posición para Héctor, que viene celebrando. A veces se gana, a veces se aprende. Aquí todo se celebra. Pirri, octava posición. La novena para Crazy Lucky. Y cerrando, teníamos
Alan Bea, Doctor Karma, Victoria, 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 Victoria para Eric Dragon Ball. Victoria más que merecida. Desde que se inició la carrera no dio absolutamente esperanza a nadie. Hubo un momento de interpass cuando se hicieron las paradas en boxes en la cual Peroncete salió, le lanzó el undercut y consiguió pasar por delante, pero él, mucha perseverancia, mucha insistencia, mucha constancia, que es lo que le ha dado el poder proclamarse campeón de este último GP. Os veo a todos en tensión, así que quiero que siga esa tensión, con lo cual nos vamos a ir a seguir disfrutando Nos vamos a ir al canal de Gran Turismo Media a seguir con las demás. Con las demás salas. Dadme un segundito. Porque Gran Turismo Media no está en directo. Pues parece que no. No hay aún directo en la. En la otra sala. Pero sí que recordaros que en 10 minutitos comenzará la siguiente sala en el canal de Gran Turismo Media. Así que irse todos para allí en un ratito. Comenzará la carrera. Aprovechar para haceros el segundo café del día. Y como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Gracias por disfrutar de esta finalísima del campeonato español de Sim Racing 2023. Enhorabuena Bastard Racers, enhorabuena Brui por llevarse este campeonato, trofeo que estará en sus vitrinas. Gracias por estar ahí. Buenos días, saludos para todos.